with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Un barco. Ay, qué vértigo. Uy, uy, uy. Qué vértigo. Uy, uy, uy. Yo no puedo mirar más. Me da mucho vértigo. Con el genio que tiene, ¿hablas tú? ¿O hablo yo? Hablas tú mejor. Señora directora, todo ha ido bien. Bueno, en primer lugar, no se me interrumpe cuando estoy trabajando. Esperan a que acabe y cuando yo les llame, entonces vienen. Y en segundo lugar, los salvavidas no estaban bien colocados cuando he llegado yo abajo en la planta 1. ¿Han echado un vistazo? ¿No encuentran nada raro ahí? No hay nadie. ¿No hay nadie? ¿Y eso les parece raro? ¿Dónde está la gente? Ustedes tendrían que controlar dónde está el personal. Vayan ahora mismo a los monitores y vigilen a ver dónde se ha metido la gente. No es normal que esos pasillos estén vacíos. Háganlo inmediatamente. Seis, cinco, ocho. No, aquí hay una pared.
Sí, 358. Por aquí. ¿Cómo pisa? No sale luz. Gracias. ¡Qué grande! ¡La terraza! ¡Madre mía! ¡Mía! ¡Qué bonita la terraza! ¡Hala! ¡Da el puerto! ¿Desde aquí vamos a poder ver? Zarpar el barco. Tenemos que verlo. ¿A qué hora? ¿Podemos ver desde arriba? ¿Arriba todo claro? Ahora tenemos que subir a la piscina y verla, ¿eh? Sí. Eso no me lo proyecto. Hay que ver todo. Adelante. Ya hemos registrado a todos, están todos en la piscina. Ah, me parece muy bien. ¿Dónde lo han estado viendo? En el piso 14 de los monitores. Ah, ahí es un lugar, me parece muy bien. Mire, quiero que vayan a la piscina y que vigilen, pero sin ser vistos. O sea, no, ¿cómo nadie lo vamos a hacer? Pues no quiero que nadie sepa que son ustedes los vigilantes. Entonces van a tomar Coca-Cola, helados, incluso bañarse si es necesario, pero que nadie sepa que son ustedes los detectives. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien, pueden retirarse. Ah, espera un momentito, tienen que firmar aquí. En una hora vienen a visitarme, ¿de acuerdo? Buena suerte. Kissed you goodbye at the airport, held you so close to me. I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. A ver qué hacen hoy, esta noche y tal. Yo creo que ya estoy. Yo también. ¡Oh! Mira lo que nos han dejado. Por fin. ¡Hala! ¡Ajá! Léelo, eso es lo que te estaba diciendo. Hola, buenas tardes. Soy la directora del crucero.
y vengo para informaros de que estoy buscando animadoras para el viaje por todo el mundo. Además de animadoras. ¡Madre mía! Ahí tenemos que ir. ¿Cuándo es? ¿Hay, sí, hay para practicar y tal? Las pruebas serán hechas desde a partir de mañana. ¡Qué guay, hombre! Tenemos toda la semana. Hasta el fin del crucero. Parecían un pasajero más, se estaban divirtiendo. ¿Tienen algo que contarme? ¿Ha sucedido alguna cosa? Sí. Nuestro amigo Mike ha detenido a uno, creemos que está borracho, porque ha cogido un bote de palomitas. ¿Qué le dice? Y ha empezado a tirar palomitas a la gente y empujarla. Y al final Mike lo ha tirado sobre. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues dando la vuelta. No. ¿Y ustedes les han ayudado? Sí. ¿Entonces la gente se ha dado cuenta que son ustedes policía o no? ¿O se pensaban que era del público que les ayudaba? No, nosotros nos hemos puesto en el camino para que el señor no pueda esquivar mucho. Ah, muy bien hecho. Les felicito por su actuación. Pero Mike sabía que nosotros... ¿Se ha hecho daño Mike? No, pero el borracho le ha quitado la gorra. Y cuando le ha encadenado, le ha cogido la gorra. La actuación de Mike ha sido impecable. Y además, enhorabuena. Y además el chalao que ha estado tirando palomitas a la gente se ha subido al escenario. Es que esto se ha puesto en una esquina. Es inaudito. Lo han llevado a la enfermería porque no debe estar bien ese hombre. No sé, no sabemos lo que han hecho. Bueno, pues vigilen y miren a ver si está en la enfermería o si gana el caso. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien, se pueden retirar. We'll be right back.
Bueno, esta es la primera prueba, ¿no? Sí. ¿Sabes bailar salsa? No, pero creo que sí que sé bailar. Vale, bueno, yo tampoco. Vamos a ver cómo nos sale y espero, bueno, me han dicho que no es la única, pero bueno, vamos a ver cómo sale. ¿Preparada? Sí. Allá vamos. ¿De acuerdo? Creo que deberíamos ganar más dinero. Pero si nos vayamos en la piscina y comemos helados. Ya, tienes razón. Y además la jefa tiene muy mal genio. Vamos a no decírselo. Right leg, three, cha, 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 go for it, left one. Con este ritmo la...
Clara, yo estaba escalando. ¿Qué me dices? Sí, voy a parar de escalar, venir aquí abajo, porque te has ido corriendo. Bueno, no sientes que tengo un poco de genio. Sí, bueno, pues estaba la directora del crucero viéndome, no sé qué. Bueno, pues nada, da igual, yo te perdono, no digo nada. Vamos. Eso es lo que estoy cogiendo yo. No. Simplemente estoy diciendo que hay que reconocer que yo soy mejor que tú. Mira, tú has ido solo para adelante y te has pagado unas y yo he ido para atrás, he frenado, sé saltar, sé acercar mis manos. Te has caído y sabes ir para adelante. ¿Y quién ha sido la niñerica que se ha quedado abajo y no ha podido escalar? Tú. ¿Quién ha sido la que se quedaba cada dos segundos en el baile? Que me metí para la derecha y para la izquierda, y me metí para la izquierda y para la derecha. ¿Quién ha sido la niñerica que no se atrevía a ir para atrás? ¿Quién ha sido la que se caía todo el rato en patinaje? Para que no sepas, ¿no? No lo hago a tres, ¿vale? ¡Lucía! ¿A dónde vas? Hola, buenas tardes. Quería hablar con la directora del crucero. Urgente. Hola, buenas tardes, directora. Se ha perdido una amiga mía en el crucero. Gracias, enseguida la veo. Adiós. Atención, policía. Sí, mire, me acaban de informar que hay una desaparecida en el barco. No podemos tolerar esta situación. Búsquela como sea. De acuerdo. Adiós. Muy bien, entendido. Nacho, es un código 3. Venga, a buscarla.
Solamente hay un sitio donde pueden estar. Y ustedes saben cuál es ese sitio. Vayan a por él. Es verdad. ¡Suerte! No lo voy a encontrar. ¿Lucía? Ya sabemos, amigas para siempre. Sí, y bueno, lo siento mucho, yo también en el patinaje me había pasado mucho. Lo siento mucho. No te preocupes. No me vuelvas a hacer esto, que me has pegado un susto en bote. No. Encontré tu oso. Ah. Y tengo una noticia para nosotras, para ti. Bueno, porque ella lo sabía. La directora del crucero me ha llamado y me ha dicho que esta noche los invito a cenar con ella en su camarote. ¡Qué guay! Bueno. Muy bien. Otra vez. Lo siento muchísimo. No. Está mucho de menos. Te prometo que no lo volveré a hacer. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, Rafael. ¿Puedes sentarte aquí, por favor? No quiero hablar con ustedes, ¿eh? Van a venir unas señoritas que las he escogido. Las que hemos estado esperando en el rato. Ah, las conocen ya, me encanta, porque van a venir, las he invitado a cenar para darles la noticia de que son las seleccionadas para la noche y para el crucero de la Vuelta al Mundo. Sí, pero no tenemos que vigilar cómo se sienten, porque yo los veía muy nerviosas. Estaban como, a lo mejor pasamos, a lo mejor no. Estaban muy nerviosas cuando sabían que iban a pasar. Voy a presentarles y ustedes les tranquilizan y les hablan y les dicen que no pasa nada y que este es un crucero maravilloso que se lo van a pasar muy bien. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Señoritas, ¿pueden pasar? Hola. Miren, les presento a Andrea, Ignacio. Ignacio es... Rafael. Hola, Rafaela. Ay, ya habíamos visto antes. Sí, me han dicho que las hemos estado vigilando porque han sido seleccionadas para dar la vuelta al mundo en este crucero el año que viene. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias. Un beso. Ay, bueno, pues sí. Es que nadie suele darme un beso cuando le den esta noticia, pero me encanta. Sean ustedes bienvenidas, siéntense, por favor. Gracias. Espero que estén cómodas. Gracias. Aquí, pero aquí sus acompañantes me van a hacer la vida muy agradable y les van a enseñar todo el barco y les van a decir todo lo que tienen que hacer. Gracias. Bueno, ya nos hemos visto.
Espero que disfruten y nos vemos el año que viene. Eso. ¿Es que la habéis comprado vosotros?
Let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,